Listo. Jairo García Guerrero. ¿Y el cargo es? Viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación. Bueno, ¿qué medidas urgentes han adoptado en este Consejo de Seguridad para darle frente a esta ola de violencia? Bueno, lo primero es, como lo ha solicitado el señor Presidente de la República, el señor Ministro de Defensa, acompañar a las autoridades departamentales y locales. Hoy estamos aquí en Buenos Aires, Cauca. Se han hecho varias decisiones en términos operacionales, mayor capacidad ofensiva por parte de nuestro Ejército Nacional, mayor presencia en términos de investigación e inteligencia para el municipio de Buenos Aires con nuestra Policía Nacional y, por supuesto, el acompañamiento también de la unidad de víctimas para la comunidad que ha sido víctima de este episodio el día de ayer. Sobre la masacre en particular, ¿qué es lo que han logrado averiguar? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero es que hemos actuado con diligencia. Nuestra Fiscalía General de la Nación ya ha asignado un fiscal especializado. Desde el día de ayer se han hecho los actos urgentes. Tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional han acompañado estas actuaciones y esperamos, como hemos tenido ya esta semana resultados de otros incidentes como el de el Tambo Cauca, tener resultados de manera muy ágil y muy eficiente.